Pues buenas a todos. Hoy tengo el placer y el honor de estar con el comandante de Elcano. Primero de todo, pues gracias por concederme esta entrevista que, sin lugar a dudas, pues al menos para mí, pues representa ciertamente un hito en esta carrera que inicié hace unos años de creador de contenido para nuestras Fuerzas Armadas. También darle doblemente las gracias, también como embajador de Marca Ejércitos que soy, de Barcelona, desde este enero de 2024. Y bueno, un rato agradable y para mí muy interesante estar con un profesional Muchas gracias, Sergio. como usted. El placer es mío de recibirte a bordo y participar en esta entrevista. Yo espero que le gusten las preguntas, que esté también, pues eso, por relajado, porque Sí. seguro que le van a gustar y al final se trata de un poquito de contar cuál es el trabajo, ¿no? Del comandante Elcano, ¿no? Muy bien. Y que ha de ser complicado, ¿no? No, 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 no diría complicado. Es más, utilizo normalmente otro adjetivo, es muy grato. Es muy Muy bien. gratificante y Muy bien. muy entretenido ser comandante del Juan Sebastián del Cano. ¿Qué importancia para usted tiene su segundo? El segundo comandante es fundamental en todos los barcos y en este también. Es esencial. El segundo comandante al final es el oficial, es la persona que no solo está preparada para suceder al comandante en caso de que sea necesario, sino que además se encarga de gestionar y coordinar el funcionamiento interno de todos los servicios a bordo, además de contribuir de forma decisiva al orden y a la disciplina del barco. La figura del segundo comandante es esencial en este barco como en todos. ¿Cómo le nace el amor por la Armada al comandante Pues soy Luis hijo de Carreras? marino, soy hijo de marino. Mi padre es oficial de la Armada, del Cuerpo de Intendencia. Estuvo destinado en Ferrol muchos años. En Ferrol, nací en La Coruña, me crié en Ferrol y el vivir en contacto inmediato con las unidades de la Armada, con el trabajo de mi padre, el verlo a diario, pues te genera una vocación irracional, pero de corazón. Y desde siempre he querido ser marino y marino soy. Orgulloso su padre, ¿no? Sí, muy orgulloso, muy orgulloso. La verdad, porque es muy importante, ¿no? ¿Por qué los oficiales alumnos se siguen formando en un barco de vela? Es fundamental. Es la paradoja, y me lo preguntan mucho. ¿Es la formación moderna en un barco de 100 años? ¿O es una formación de 100 años? Diría que de más de 100 años, porque este no es el primer buque escuela que tenemos. Exactamente. Empezamos a usar buques escuelas a mitad del siglo XIX. Antes la formación embarcada de los guardiamarinas era en unidades de la flota, en su momento incluso en unidades de combate. Y a partir de mitad del siglo XIX apostamos por el buque escuela. Hemos tenido varios, no específicamente construidos para ello, pero sí desde un cierto momento dedicados para ello, y este se construye ya para ser buque escuela hace 100 años. Aquella formación, como la de hoy, se basa en valores, en el contacto inmediato con la mar, la convivencia y los valores militares y los valores marineros que hacen falta para trabajar en la mar. Eso es muy moderno, de hecho, hay mucha formación civil, universitaria o del ámbito empresarial que modeliza cosas de las que aquí hacemos, buscan la convivencia, el conocimiento mutuo de la gente. Son valores modernos, muy modernos, que tienen muchos años de vida. Es lo que crea lazos. Eso es lo que crea lazos y eso es lo que crea el conocimiento mutuo, el compañerismo, la capacidad de trabajo en equipo. Todo eso lo da esta convivencia de 6 meses que hacen los guardiamarinas aquí. Esto es lo que da también la navegación a vela. Por eso estamos aquí ahora en Barcelona, apoyando a la Copa América. Para la Armada, la vela ligera y luego la vela en un barco como este es fundamental, porque es el primer contacto y el contacto más inmediato con la mar que tiene la gente, con la mar y con los compañeros que se enfrentan a la mar en un buque de vela o en este gran velero. ¿Qué diferencia, ve usted de Alcano, de otros buques escuela del mundo? Bueno, es el más antiguo en servicio continuado y yo creo que el parecido es grande entre todos. El Cano es el primero, el Cano es probablemente por años el que tiene más tradición y yo creo que el Cano ha contribuido a ser el foco de la mirada de otros que se han ido construyendo después, aunque nosotros aprendemos también del resto de buques de escuela, tenemos una relación fantástica con todos ellos. Coparticipamos con ellos en eventos como Velas Latinas, la regata de Tall Ships o eventos de este tipo, nos juntamos
Y nosotros también aprendemos, pero nosotros llevamos mucho tiempo haciéndolo y yo creo que es lo más diferenciador del barco. ¿Qué recuerda con más cariño de su etapa de estar aquí? De mi etapa de guardia marina, Sí, sí, pues sí. lo que yo creo que recordamos todo, que es la convivencia con nuestros compañeros. Venimos normalmente en el tercer año de carrera, ha habido algunos años que ha sido en el cuarto. Yo en mi caso vine en el tercer año de carrera, como hacen ahora los guardia marinas. Venimos de 2 años juntos en la escuela naval, llevando a cabo una vida muy intensa, muy amigos, y aquí reforzamos para siempre los lazos. Entre los oficiales de la Armada, como en otras profesiones, pero aquí desde luego pasa de una manera quizás más Sí, intensa, a diario. buena parte de nuestros mejores amigos son nuestros compañeros. En el Cano se refuerzan los vínculos de por vida, alcanzamos un conocimiento mutuo que es impresionante. He visto el caso también en la academia, lo que pasa que aquí es diferente, porque aquí estás mucho más unido y esa necesidad de trabajar todos a la una, yo creo que no hay en las Fuerzas Armadas ningún algo similar. Sí, no, no, no quiero No, comparar no, no, no. porque todo tiene cosas buenísimas, Sí, pero sí, desde sí, luego sí. el Cano es una Por intensidad, forja, ¿eh? es Por una intensidad. forja de relaciones personales y es una forja de marinos, porque el trabajo intenso, con las características, las dificultades que te ofrece la mar por su propia naturaleza, el estado de la mar, el viento, la meteorología. Nosotros trabajamos siempre previendo meteorológicamente lo que va a ocurrir, pero la naturaleza todavía no la dominamos, Sí. nos sorprende. Y entonces el ir enfrentándonos a situaciones en una vida tan intensa como aquí supone una forja a fuego lento de relaciones, de conocimiento, de contacto, del medio en el que luego vamos a estar operando durante toda nuestra vida. Es ¿Qué fundamental. es lo más significativo que ve desde ahora usted desde la perspectiva de comandante, respecto a cuando usted estuvo de alumno que no veía? Bueno, pero veo muchísimas diferencias, lógicamente, porque este año 25, hace 30 años que hice mi crucero, imagínense 30 años, en 30 años he estado 18 años destinado en barcos de la Armada, es el cuarto barco que mando, he estado en 10 barcos diferentes, de diferentes clases y tipos, patrulleros, bastante tiempo en cazaminas, muchísimo más tiempo en fragatas. Entonces, claro, al ir viendo la vida, viendo lo mismo, el barco, la gente, la mar, pero en cada puesto desde diferentes perspectivas. Antes me preguntaba por el segundo comandante, he tenido la oportunidad de ser el segundo comandante de una F-100 participando en la operación Atalanta, por ejemplo. Entonces, vas viendo el mismo problema, el mismo asunto, que es el barco, la gente operando en la mar, desde diferentes perspectivas. Y entonces, realmente puedo decir que desde comandante o guardia marina se ven las cosas muy diferentes. Pero entiendo perfectamente al guardia marina, porque como pasa en todos los demás ámbitos de la vida, 30 años no, no son nada. Y todos, en el fondo, siempre nos sentimos un poco guardia marina, un poco alférez de navío, un poco teniente de navío. Empatizamos muy bien con nuestros subordinados porque realmente no hace tanto que sentimos exactamente lo mismo que ellos sienten. Y la vida en los barcos está muy relacionada con los sentimientos, con las emociones, con lo que sentimos cuando trabajamos y cumplimos la misión. Ahora, en este momento de la vida, en la madurez que tenemos cuando vamos siendo comandantes de cada tipo de barco, tenemos la perspectiva para saber mandarlos más apropiadamente. ¿Los medios de comunicación modernos, o sea, los vía satélite, dan más tranquilidad o agobia tener a los mandos que se quedan en tierra, también entiendes? No, lo más esencial es que dan más tranquilidad. Generan situaciones que requieren nuevas aproximaciones a la manera de hacer el trabajo. Entonces, efectivamente, ahora tenemos una capacidad de relacionarnos más con nuestros mandos en tierra, lo cual está bien. Los mandos en tierra han sido previamente mandos en la mar, nos comprenden, empatizan con nosotros. Nosotros hemos estado en sus estados mayores, yo he estado en el estado mayor de la Armada, he estado en el estado mayor de mando de operaciones, he estado en la jefatura de la 71 Escuadrilla. Tengo la perspectiva de lo que siente un mando porque he trabajado para los mandos de las unidades que están en la mar. Y ahora soy un mando que está en la mar, ellos lo han sido, nos entendemos, entonces las ventajas superan con mucho los inconvenientes. Y luego además los medios modernos nos dan una ventaja muy importante, que también genera nuevas situaciones, que es que podemos hablar con nuestras familias y la gente puede. Entonces nos ofrece la oportunidad de manejar una válvula de escape para esas emociones que le decía antes, que tiene la gente que trabaja en la mar. Genera nuevos retos también, porque hay que también mantener la seguridad de la información y otra serie de cosas, pero ventajas sobre inconvenientes. La modernidad, la tecnología, siempre tenemos que utilizarla para mejorar las condiciones y el modo en el que operamos. Y además, como la realidad es la realidad, nosotros lo que hacemos siempre, y por eso estamos
desde hace cientos de años seguimos operando como armada, porque continuamente nos adaptamos a las cosas modernas que se van incorporando a las guerras. Y solemos estar en la vanguardia, además. Nos gusta incorporar rápidamente las cosas modernas que aparecen y manejarlas bien. Es importante para el guardamarina, por tanto, tener ese contacto más o menos diario, cuando sea, no desconozco, con la familia. Está bien, está bien. En muchos momentos de la historia, durante muchas décadas, no había ese contacto inmediato, incluso había telegramas, recibíamos telegramas de. Usted el caso, ¿no? Nosotros Los recibíamos telegramas. telegramas o hablábamos 3 minutos a la semana por un circuito de radio conectado telefónicamente en Madrid. Ahora tenemos la posibilidad de hacerlo de otra manera y está bien que aprendan, y está bien que aprendan la importancia que le contamos a nuestras familias. Nuestras familias nos tranquilizan a nosotros y nosotros tranquilizamos a nuestras familias. Saber que nuestra familia está bien y que nuestra familia sepa que nosotros estamos bien en el Cano o en una fragata Sí, operando en sí, el sí, 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 Báltico sí. es algo importante. Es una realidad que tenemos que utilizarla y lo que sí que tenemos que hacer es formar a los guardiamarinas para que sepan utilizar bien la tecnología, como pasa con los niños en la calle. Totalmente, totalmente. Mi comandante, ¿por qué es tan importante el mantener las tradiciones? Bueno, las tradiciones nos referencian a la esencia de lo que somos, ¿no? En un barco que tiene 100 años, como el Juan Sebastián del Cano, hablamos mucho de esencia y presencia. En una institución que tiene 100 años, o en un país como España, que tiene también tantos cientos de años, el tener referenciadas y centradas en nuestro comportamiento cotidiano por la vía de los actos de liturgia militar que llevamos a cabo, por ejemplo, nosotros, nos referencia a lo que somos, le da significado a lo que hacemos, nos da conciencia de la importancia de lo que hacemos. Las tradiciones en sí mismas no son la razón de ser de nada, pero las tradiciones que van sobreviviendo porque son esencialmente buenas, es bueno mantenerlas, que no sea por una cuestión de pereza que dejemos de hacer cosas que son actos formales que en realidad contribuyen a formar el espíritu militar y marinero que tenemos que tener, ¿no? ¿Qué aspectos o aspecto le da usted más importancia a la formación de los guardamarinas? Ya sé que no está directamente a lo mejor relacionado con la enseñanza, pero ¿qué aspecto cree usted que es... Sí. Le da más importancia de decir, esto lo tenéis que aprender a fuego porque os va a hacer falta. Yo creo que el aspecto más importante, y tenemos cientos de años de experiencia, yo creo que para acreditarlo, es la formación en valores, en humanidad, en comportamiento personal, en relaciones con superiores, compañeros y subordinados. Sobre esa formación en valores, después es fácil introducir una formación científica, la que corresponde a cada momento. En 1707, 1740 estudiábamos lo que nos enseñaba Jorge Juan, en 1910 lo que había en el momento y en el 2024 tenemos una modernísima formación en ingeniería mecánica apoyándonos en el Centro Universitario de la Defensa de Vigo. Pero esa formación científica tiene que caer, tiene que entrar en personas firmes, bien formadas, consolidadas, que saben relacionarse, que saben mandar, que saben interiorizar la misión, que saben interpretar las leyes en el marco de las cuales vivimos, nacionales e internacionales, mandando personas y relacionándose, pues desde relacionándose con adversarios o con gente de los países que visitamos. La formación humana es, con diferencia, la parte esencial. Y esto en la Escuela Naval se trabaja mucho y en el Juan Sebastián del Cano también. ¿Qué significa hoy para usted mandar el buque, digamos, que le hizo amar el mar? Pues es una alegría, privilegio, dije antes muy gratificante, bueno, una absoluta satisfacción. Vine con muchas ganas y esperando, sospechando que me iba a encantar mandarlo. Y ahora que llevo un año terminado un viaje, ya puedo afirmar que me gusta mucho más de lo que me imaginaba. Me gusta mucho más, quizá porque es la edad que tengo, me gusta mucho más ser comandante aún que el recuerdo que tengo de lo bien que lo pasé cuando era guardia marina. Me encanta el Juan Sebastián del Cano. ¿Quién vive mejor, el comandante o los guardiamarinas? Bueno, cada uno lleva el peso de los deberes que tiene, en la edad que tiene y con el rango que tiene. No debemos comparar. El guardiamarina tiene lo suyo y es mucho, y es mucho. Cada uno de los oficiales, suboficiales o marineros o cabos primeros o suboficiales lleva lo suyo y es mucho, y el guante lleva lo suyo y lo lleva con mucha alegría. ¿Qué supone haber mandado, lo podía decir, porque al final es haber mandado un F-100, haber mandado buques muy tecnológicos, buques
buques grises, que bien se suele decir aquí de la Armada, y ahora pues estar mandando algo que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Porque Bueno, no es un buque de guerra, no es sí. un... O sea, la misión no es esa, no es la misma. La apariencia del barco es bien diferente. Eso, el color ya hace mucho, ¿no? Y soy muy fragatero. Soy muy fragatero y soy muy de la fuerza de combate de la Armada. Es donde he hecho el grueso de estos 18 años que dije que había estado Ostras, destinado en barcos. Me he dedicado a eso. Y bueno, venía también con esa, haciéndome esa misma pregunta a mí, ¿no? ¿Qué me va a suponer adaptarme al Elcano? Y bueno, es fácil, porque al final lo esencial es lo mismo, es la mar. Es 250 personas, y cuando uno entra en un barco que tiene una misión, casi casi diría que da un poco igual la misión, porque lo importante es, como decía antes, son las personas, es mandar y es hacer la misión, hacerla bien, intentando que la gente que contribuya a la misión con alegría, con jovialidad, con disfrute por la profesión. Entonces, bueno, bien, me he adaptado bien a la diferencia y me gusta mucho, estoy encantado. Estoy seguro que, a ver, esta pregunta se la he hecho a todos los comandantes que he tenido la suerte, hasta de submarinos. ¿Por qué el Cano es tan codiciado? Porque a todo el mundo que le he preguntado de comandante que ha pasado y tiene cierta edad para mandar una fragata, y todo el mundo te dice que el barco que a lo mejor si no ha tenido la suerte o no la va a tener de mandar el Cano, porque se sabe pues, que el servicio a veces pues, depende de muchas cosas, ¿no? La casualidad de la vida, lo bien que haya hecho uno el trabajo aquí y en la escuela. ¿Por qué es tan codiciado el mando? Pues, anda, esta música que suena, desde, a lo mejor del muelle, no lo sé, bueno, el, perdón, No pasa nada. el, bueno, no diría codiciado, ¿no? Diría admirado, respetado, querido, utilizamos mucho emblemático, es muy emblemático. La principal característica que tiene el barco es que prácticamente todos nosotros hemos pasado por aquí. Claro. Entonces, todos tenemos un recuerdo, porque dentro de esa intensa vida que le decía que tiene el guardiamarina, la experiencia vital al terminar es tan espectacular que todos recordamos de por vida nuestro paso del Cano. Y entonces todos tenemos idealizado el Cano y cuando llega el momento de mandar, pues bueno, pues el Cano apetece, ¿no? La Armada, si tiene alguna dificultad, es en solo tiene que elegir a uno, porque hay mucha más gente capacitada para mandar el Cano y otras unidades. Cada 2 años le toca a uno, es una inmensa suerte, hay que tenerla, es un privilegio. Y bueno, comparto con todos mis compañeros el placer, haciéndoles sentir como en su casa cada vez que vienen o quieren venir. Es un poco el barco de todos, ¿no? Los 100 años los hacen en 1927, En el 27 es el centenario de la el botadura, en centenario. el 28 el aniversario de la entrega a la Armada y primera navegación y después primer crucero de instrucción. Vi que el primer comandante que tuvo el Cano fue en el 27, por eso, Sí, es correcto. capitán de Fragata Mendívil, sí. ¿Ha estudiado los antiguos comandantes Sí, o algo? tenemos un libro de memorias de los comandantes donde cada comandante ha dejado reflejado lo más interesante de las navegaciones que efectuó, las lecciones aprendidas, y nos ayuda muchísimo a todos los que les vamos sucediendo. Y sí, he mirado quiénes han sido los comandantes, he mirado las navegaciones que ha hecho cada uno y he leído los consejos que han dejado en este libro, porque es que 100 años de experiencias del barco transmiten un conocimiento que nos ayuda mucho. En el tiempo que lleva usted de comandante de este precioso bergantín goleta, ¿cuáles, si se puede saber, han sido sus mejores anécdotas o que ha tenido, ¿no? Porque esto da para mucho con tanta gente, Da ¿no? para mucho, no tengo grandes anécdotas, no he pasado ninguna gran dificultad, que es otra cosa que me pregunta mucho. ¿Ha pasado alguna gran dificultad o algún...? No, he tenido momentos de más ocupación o menos, de algo más de preocupación o menos, por suerte nada fuera de lo normal, ni tampoco grandes anécdotas en ningún sentido. Lo que más me gusta del barco, de este y de todos, es intentar buscar una ordenada rutina dentro de los métodos y procedimientos que tiene la Armada para llevar a cabo el cumplimiento de la misión. Y quizá mi anécdota, no anécdota, quizá mi vivencia más grata de este primer año es lo que me ha gustado la rutina de la vida en la mar en un gran velero con guardiamarinas. La vida de las clases, las puestas de sol, la navegación a vela, el silencio que transmite, la velocidad a la que navegamos, el cruzar el Atlántico por el sur y de vuelta por el norte, todo, o sea, transmito sosiego, tranquilidad, disfrute pacífico,
clases, formación de guardiamarinas, aprendizaje. Bueno, me gusta mucho. Este va un poco relacionado con lo que le iba a preguntar ahora, ¿no? ¿Navegar con el cano cree usted que es lo que quedaría más cerca de lo que se consideraría hoy navegar de verdad, como lo hacían antes? Entre Es lo comillas, más cercano a entre navegar como comillas. navegaban antes, porque navegar de verdad es hasta lo que hacen los veleros de la Copa América, que van Sí, un sí, sí, metro sí, por sí, sí, encima sí, del sí, agua. Es decir, sí, sí. navegar de verdad es en cada momento navegar como en cada momento permite la tecnología navegar. Una cosa muy interesante de la navegación, me voy un poquito del tema, pero es una cosa que me interesa mucho. La gente se cree que los antiguos navegantes eran muy valientes, y lo eran, pero a mí me gusta poner más el foco en los conocimientos que tenían. Los conocimientos que un país como España era capaz de sistematizar y ordenar para producir grandes navegantes. No es solo una cuestión de valor, de que tuviéramos gente valiente en España, gente emprendedora, que la había, como la hay hoy, sino que además había una capacidad de sistematizar los conocimientos de navegación que se iban acumulando navegación tras navegación y de construcción de tecnología del momento, la tecnología del momento. En aquel momento inventar un nuevo aparejo, adaptar un barco de remos del Mediterráneo para navegar con la mar del Atlántico y cruzarlo. Eso es tecnología. Hoy esa mirada no la hacemos tanto, pero yo la miro mucho y se la transmitimos a los guardiamarinas. Conocimientos científicos, cartografía, hidrografía, meteorología, oceanografía, conocimientos geográficos, conocimientos de nuevos territorios que para nosotros eran nuevos, llegábamos a sitios que nosotros no conocíamos y los referenciábamos y se los contábamos a los que nos seguían, naturalistas, conociendo nuevas especies, nuevos pueblos, nuevas culturas, muchísimo conocimiento, valor y emprendimiento para acometerlo. Y ahora estamos igual, ahora nuevas tecnologías que van llegando, las vamos metiendo en los barcos, tenemos ahora las FCN, es una barbaridad de barco, sigue siéndolo con sus algo más de 20 años, nuevas tecnologías, nuevos sistemas, y eso también es puramente navegar. Pero sí es verdad que el cano es el más parecido a la navegación antigua, a la tradicional, a la Antaño. navegación a vela, y entonces eso inspira mucho. Como además siempre hacemos cruceros por aquellas aguas y océanos, que son todos por los que hemos navegado, tanto los españoles, es muy inspirados. ¿Ha pasado usted alguna vez apuro en el mar? He pasado algún ¿Alguna apuro. tormenta o He alguna...? pasado, he, sí, he pasado en diferentes barcos. He pasado, todo el que está en la mar pasa algunos apuros, siempre. Hasta tenemos un dicho en la escuela naval, ¿no? Que el que se mete en un barco y no sabe rezar acaba aprendiendo algún día porque siempre la mar te centra y te pone en tu sitio. He pasado algunos apuros. Pero tenemos una serie de virtudes que también trabajamos que nos ayudan a llevarlos bien. Tenemos la serenidad, que nos ayuda a mantener la presencia de ánimo, que es otra de las palabras. Tenemos la jovialidad, que nos ayuda a mantenernos alegres a pesar de que la situación en un momento dado sea apurada. Y eso lo trabajamos mucho. Y ya desde los jóvenes se empiezan a ver esa. Está la situación apurada, pero la gente está alegre, trabajando con los compañeros. Y Positiva. es muy importante en un barco. ¿Sabe usted si hay alguna diferencia entre el cano y su gemelo de la Armada chilena, Sí, hay el algunas. Esmeralda? Hay algunas. Hay alguna en el aparejo, que no he entendido, no aprecia mucho, pero sí hay alguna diferencia. Tienen alguna vela diferente que nosotros. Y en el interior es muy diferente. La Armada chilena lo ha adaptado a las características de las aguas por las que navega, tiene el puente cerrado, bueno, y algunas otras diferencias, pero la línea es muy parecida y tenemos muy a gala el ser buques hermanos, nos llevamos extraordinariamente bien con los chilenos y con el Esmeralda siempre que tenemos oportunidad de encontrarnos buscamos la relación. ¿Por qué un buque que está destinado a la enseñanza tiene tanta importancia a nivel diplomático? Bueno, porque la enseñanza es muy importante. La juventud es muy importante siempre en todo. Entonces, desde el momento que nace el barco, no perdamos de vista que un barco que navega tantos meses como el cano y otros, tiene que hacer escalas. Tiene que hacer escalas para tres cuestiones. La primera, para acciones logísticas del barco, pequeños mantenimientos, víveres y necesidades logísticas. Lo segundo, para descanso de la dotación, porque después de 25, 20 o 30 días de mar, 3 o 4 días en puerto son necesarios para la dotación. Y desde el primer momento nos damos cuenta que entrar en un puerto de cualquier país es una herramienta de la diplomacia. En el momento que entras en puerto te empiezas a relacionar. Y el cano, Nacho, ¿puedes avisar? Y el cano, desde el momento que empieza a navegar, empieza a ser una herramienta de la diplomacia naval. Y entonces inmediatamente se identifica que la segunda misión del barco es el apoyo a la acción exterior del Estado. Esto lo hace todos los barcos de la Armada en cualquier escala, con la herramienta de diplomacia naval, que es una de las capacidades militares que tenemos, apoya a la acción exterior. El cano
Aparte, con los años ha ido ganando fuerza en esto. El tener tanta tradición, ser tan conocido en todos los puertos que visita, le da muchísima fuerza a las relaciones que establecemos. ¿Y qué diferencia tiene el Cano de su etapa de Guardia Marina respecto a hoy, aparte de la tecnología? Tiene pequeñas diferencias en aspectos de habitabilidad, sosteniendo los niveles y las calidades, pero hay pequeños. Claro, el barco se va renovando internamente, tiene pues nuevos equipos de aire acondicionado, nuevos sistemas de navegación. Sí, la tecnología va entrando, tenemos satélites que entonces no teníamos, pero la esencia y la presencia Es la se misma. mantienen igual. ¿Usted cree que la tecnología cuando llega al Cano le quita un poco ese halo de romanticismo que también da un barco con estas velas tan grandes y tan precioso? Sí, no, creo que no se lo quita. Creo que no le quita, está ahí. Creo que no le quita ningún romanticismo, porque además trabajamos mucho la diferencia entre lo que es el empleo de la tecnología con el empleo de la navegación tradicional. Los guardiamarinas van observando astronómicamente a diario, haciendo navegación astronómica, y en paralelo los profesionales vamos empleando la tecnología. En un momento dado del crucero también le enseñamos a los guardiamarinas a utilizar la tecnología. ¿Cómo se pasa? Usted que ha estado en todas las etapas, en esa etapa precisamente de estar en tierra como marino y alguien que le gusta navegar, que le gusta el mar, ¿cómo lo sobrelleva uno? Bueno, Sabiendo que es una parte de la carrera también, ¿eh? O sí, sea, es así. una palabra que se utiliza mucho hoy es la de la conciliación. En la vida hay que conciliar la vida personal, hay que conciliar la vida profesional. El ruido que oímos es la vida propia del barco, ¿no? Ah, Están en la cámara de sí. lado, diles que claro, Sí, en la cámara que hay aquí al sí, lado sí. están ahora mismo también reunidos. Hoy están embarcando alféreces de fragata Ah. y alféreces, y están el segundo y el jefe de estudio hablando con ellos, y pues este el pequeño ruido que escuchamos ahí detrás. Sí, sí, Ahora sí, sí, les sí, sí. avisa Nacho. Bueno, le digo que hay que conciliar la vida personal, la profesional, hay que ir jugando a lo largo de la carrera, intercalando los años que uno está destinado en tierra, un poco más centrado en la familia, y los años que navega, en los que la vida profesional adquiere un poquito más de relevancia. Y tenemos que ir jugando. Yo llevo 27 años fuera de la escuela naval, 18 en barco. Los años de barco no son años enteros navegando. En el Cano, por ejemplo, son 6 meses de mar, 6 meses de puerto. En otros barcos el ciclo es diferente, y bueno, uno tiene que ir compaginando un poquito todo. Pero la vida en la mar es exigente, desde un punto de vista familiar. ¿Qué importancia a usted le puede dar el quedar en una promoción muy delante? Bueno, es una es una es Porque es difícil también, ¿no? Al final es un Bueno, es poco. una satisfacción percibir lo que uno siente que es ese reconocimiento, porque todos sentimos que trabajamos mucho y nos dedicamos mucho, porque es lo que hacemos, todo el mundo, quedemos como quedemos, porque la vida en todas las categorías, pero voy a hablar de mi carrera, la vida de oficial de la Armada es tremendamente dedicada. Todos en la promoción somos enormemente amigos, compañeros, tenemos unas relaciones muy fuertes. Todos sentimos, porque todos damos buena parte de nuestra vida, todos damos un altísimo porcentaje de nuestras capacidades, y luego por diferentes factores que se escapan a nuestro manejo personal, pues quedamos escalafonados de una manera. El que queda mejor lo agradece. Yo en mi caso he quedado bien, me siento honrado del reconocimiento que percibo que tengo, pero soy totalmente consciente que, como decía antes, si tenemos un problema es que nos sobra gente buena, no que nos falte. Nuestro problema no es de captar talento, nuestro problema es de que no tenemos mandos o no tenemos puestos arriba suficientes para los que somos. Tenemos una media muy alta porque tenemos una formación en valores muy grande. Yo tengo unos compañeros de promoción que son extraordinarios. Así sobre la mesa puedo empezar a decir nombres de señores que podrían estar sentados mandando este barco extraordinariamente bien. Es una realidad con la que hay que vivir, hay que colocarse, ordenarse, y solo mandan algunos. Comandante, ¿un buen líder nace o se hace? Bueno, no voy a resolver yo este debate que llevan tanto tiempo intentando dilucidar muchos, Pero pero he de en un decir. barco como de además de que se enseña, Sí. habrá gente que tendrá, digamos, más actitudes naturales Sí, se y que aprecia. después, pues, tienen. Porque tuve la suerte de poder estar hablando un buen rato hace muy poco con nuestro GEME Sí. y hablábamos del tema este, ¿no? Que no siempre la persona más lista es la que al final No acaba cabe duda. llevando. No cabe duda. Lo que es una verdad innegable es que, como lo del nacer no podemos interferirlo, lo que tenemos que trabajar es el hacer. Y en eso estamos.
dedicamos muchísimo esfuerzo a la formación en valores, a potenciar exactamente aquellos valores, aquellas cualidades y virtudes. En la Armada tenemos perfectamente definido un concepto de liderazgo que define muy bien qué actitudes, qué valores y qué virtudes son los que necesita una persona para. Los explicamos, los vivimos y le damos la ocasión de practicarlo a los jóvenes. Yo les digo a ellos, Alejandro Magno, no sabemos cuánto de líder tenía el día que nació, pero sí sabemos que su maestro en esto era Aristóteles. O sea, se formó también con las cualidades con las que tuviera. Si uno mira en la historia lo que han sido grandes líderes militares, gente que se ha visto en situaciones complicadas y ha tenido que mandar gente, prácticamente todos ellos estudiaron la materia. Indubitablemente tienen unas cualidades personales que sin ellas no se puede llegar, pero hay que estudiar. Hay que estudiar liderazgo, hay que formarse y hay que practicarlo. Lo hacemos en la Armada, lo hacemos en la Escuela Naval, lo hacemos en el Juan Sebastián de Elcano con mucha intensidad y luego en todas las unidades, porque luego siempre es pronto para seguir practicando liderazgo, alférez de navío, teniente de navío, capitán de corbeta, y yo mismo aprendo cada día. Me gustaría ahora cuando termine volver a empezar de alférez de navío y con lo aprendido hacer mejor las cosas. Se aprende mucho. Yo creo que ya más o menos la ha respondido, ¿no? Pero es por detallar, si alguien quiere hacerse guardia marina o alguien quiere entrar en la armada de oficial en los próximos años y ve este vídeo, ¿usted qué características, que creo que lo ha dicho un poco, pero cree que la hacen indispensable, aunque tiene que tener un oficial de la armada española? Bueno, lo tenemos bien definido y son bastantes, ¿eh? Porque en este ¿Sí? concepto de liderazgo, que es donde definimos valores, virtudes y actitudes, definen bien, además definen cada cualidad, define nuestro concepto de liderazgo, define cada una de estas cosas. Pero hay algunas que son claves, ¿no? Hay que tener compromiso, hay que tener dedicación, entrega, hay que tener mucha humanidad, hay que tener jovialidad, hay que tener presencia de ánimo, hay que tener serenidad. Compromiso, afán de superación, hay que tener cortesía, educación, buen trato con la gente con la que uno convive, hay que tener paciencia. Bueno, lo tenemos muy desarrollado, hay que tener todo eso y mucho compromiso, mucho compromiso, mucha humanidad y humildad. ¿Qué se lleva de momento siendo el máximo responsable de Elcano? Pues una experiencia, lo he dicho alguna vez en alguna entrevista, una experiencia de vida impagable. O sea, me encanta. Creo que la vida hay que vivirla. Creo que cuando uno tiene la oportunidad de vivir una experiencia como esta, hay que vivirla, hay que disfrutarla es pasarlo bien, cumpliendo la misión, haciendo lo que uno tiene que hacer, trabajando. Y eso me lo llevo. Acumulo vivencias y recuerdos. Y además, cuando uno se va haciendo mayor, va acumulando así una vida. La vida en la mar es muy, como es dura, luego genera mucha satisfacción, mucha recompensa personal el haber superado aquellas situaciones que uno ha ido viviendo en toda la vida. Y eso es lo que yo creo que da el cambio. Es muy bonito, 30 años después de haber sido guardia marina, también terminar mi carrera de barcos, porque ya ser capitán de navío, comandante de un barco, es tu último destino en un barco, mandando un barco. Y es muy redondo, ¿no? Empezar de guardia marina en el cano, terminar 30 Claro. años después mandando el cano. ¿Este será su último mando? Es el mando de capitán de navío de barco, es el último El mando de último. barco que tenemos en la Armada y entonces es muy redondo, muy bonito. Entonces ya después me sentaré ahí a recordar Pues todas las vivencias que he terminarlo tenido. aquí es Ah, es fantástico. fantástico, es muy bonito, Fantástico. muy ¿Qué bonito. le hubiera, qué no le he preguntado que le hubiera gustado que le preguntara? Bueno, A lo nada, la verdad es mejor. que me han gustado mucho las preguntas, sí, Bueno, y he estado muy cómodo. pues Muchas gracias, eso yo oye. creo que es lo más importante y lo que siempre quiero hacer, aunque sea videoconferencia, como estuve hablando con el comandante Lespérides Sí. desde la Antártida, desde mi casa en la Antártida, Qué que bueno. fue una experiencia genial, y sobre todo porque cada uno ve las cosas distintas, porque cada uno pues tiene sus Sí. características, y la verdad es que le agradezco el tiempo que me ha dedicado. Gracias. Ya sé por qué es comandante ahora de Elcano. Muchas gracias. Un placer atenderos. Muchísimas Gracias. gracias, comandante, muy Gracias. agradecido. Gracias. Pues nada, espero os haya gustado la entrevista aquí con el comandante y nos vemos prontito. Hasta luego. Adiós.